Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estos hermosos aretes que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 6 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y lo vamos a apretar. En mi caso, voy a estar levantando 13 cadenas, pero cada uno va a decidir el largo que necesite. Hacemos uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tenemos 13 cadenas. Ahora vamos a saltarnos esa donde terminamos y tomamos la próxima. Sacamos la hebra y la reservamos en el gancho. Nos pasamos a la próxima sin hacer la sacamos la hebra y la estiramos. A medida que vamos sacando cada cadena, vamos a estirar la hebra un poquito más para que nos vaya quedando de menor a mayor. Siempre vamos a mantener nuestro dedo encima del gancho para sujetar las hebras y no se salgan. Tomamos la que sigue, sacamos y la estiramos. La que sigue sacamos y estiramos y como pueden ver va quedando de menor a mayor. Esto vamos a hacer hasta que lleguemos al número 12. Ya que llegamos al número 12 así será como se verá. Ahora el número 13 lo vamos a hacer un poquito más chiquito como a la mitad de este para que quede estrecho de la parte de arriba. Tomamos la cadena número 13, sacamos la hebra y la dejamos más o menos a la mitad de la última en este tamaño. Ahora vamos a hacer lazada y pasamos la hebra por esa cadena. Lo que vamos a estar haciendo ahora es pasando por cada una de estas cadenas. Hacemos lazada y pasamos, primero por esa y luego por una de las de la base. Lo pueden hacer en esta forma o pasar las dos a la misma vez. Pasan y pasan con una de la base. Lazada y pasan esa más la de la base. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la última cadena en la parte de abajo. Cuando llegamos a la parte de abajo ya se nos terminaron las cadenas y tenemos la mitad de la hoja. Ahora hacemos una cadena, giramos y vamos a comenzar a repetir en este lado lo mismo que hicimos en este. Tomamos la primera que es esta cadena que se ve encima. Pertenece a la primera, la sacamos, pasamos a la próxima y la vamos estirando. Es exactamente igual. Vamos sacando cada una hasta que lleguemos al número 12 y la 13 la hacemos un poquito más pequeña. Ya que volvemos a tener todas las hebras, volvemos y hacemos lazada y pasamos por esa primera. Lazada y pasamos por la primera más la segunda, así de una por una de las que están en la base, hasta que lleguemos a la parte de abajo donde vamos a terminar y vamos a hacer un nudo y cortar la lana. Una vez terminada, así será como nos habrá quedado. La podemos usar por cualquiera de los dos lados porque igual se ve bonita. Ahora solamente nos quedaría tomar lo que sería el gancho. Lo vamos a abrir con ayuda de una pinza y solamente lo vamos a colocar en la última cadena de la parte de arriba. De ahí volvemos a apretar con la pinza para que no se salgan y ya estarían completamente listos. Una vez listos, así nos habrán quedado. Los podemos combinar en diferentes tamaños y colores, tanto para usar como para regalar. Coméntenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.